El domingo por el fútbol me abandona. No te importa que me quede en casa sola. No te importa porque no me llevas al partido alguna vez. Quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol, que seguro que lo empleas como excusa. Es seguro, quizá yo me enteré alguna vez de la verdad. Porque los domingos por el fútbol me abandonan. No te importa que me quede en casa sola. No te importa porque no me llevas al partido alguna vez. Quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol, que seguro que lo empleas como excusa. Es seguro, quizá yo me enteré alguna vez de la verdad. Quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol, que seguro que lo empleas como excusa. Es seguro, quizá yo me enteré alguna vez de la verdad. Quizá yo me enteré alguna vez de la verdad. Quizá. Dichoso balón. Desde que yo era niño. Una vez estábamos en el fútbol de mi pueblo, un pueblecito muy pequeño, pero hicieron un campo de fútbol en el campo, valga la redundancia, y trajeron futbolistas de otros pueblos, y un día estaba mi padre detrás de una portería y yo detrás de la otra. Y qué casualidad que los dos nos llevamos un balonazo, casi a la misma hora. No era muy fuerte porque estaban entrenándose, pero qué casualidad, ¿no? Sí, éramos todo el pueblo aficionado. Yo no entendía mucho, pero allí estábamos. Bueno, a ver si os lleváis a la parienta de vez en cuando al fútbol, que ella también tiene derecho a desahogarse, a decir palabrotas. Sí, porque parece que es lo único que se dice en el fútbol, palabrotas. Palabrotas para el árbitro, para el jugador tal, para el cual. Bueno, y algunas mujeres pues también se fijan un poquito en las delanteras de los jugadores, me refiero. Sí. Gracias. Sí.